Muy buenas a todos, chicos y chicas, que como siempre, que estéis bastante bien. Vamos a comentar antes el capítulo número 11 de nuestro querido rey demonito, nuestro rey mamadísimo, nuestro este rey demonio meñido de orgullo, en fin. El último capítulo, después de que ya oficialmente se considerase el traslado de la academia demonio a visitar la academia humana, pues nada, vemos a los subnormales de los hermanos en plan de, como dije en el directo, el niño rata que le falta solo las gafas. El subnormal que se cree todo, todo guay, pero no lo es. En verdad es un nerd de mierda. Y el otro no está, pero era el mamadísimo del grupo que no tiene cerebro. Pues eso. Que acaba derrotando el grupo del otro. O sea, no sale aquí. Bueno, era del pavo este que dice que tenía rabia, que era malísimo, pero que tenía rabia del demonio, pero después tiene cariño porque quería proteger a la gente y bla, bla, en fin. Que acaban reventando, nuestro rey demonio está en plan de os voy a repartir el culo como baje ahí. Bajo y abajo y os parto el puto culo de agua, ¿vale? Pero en fin, al final no hay agua porque nuestro rey demonio acaba violándose todo el agua, literalmente, porque es un puto amo. Pero bueno, en fin. Está mamadísimo. Capítulo número 11, chispa de vida. Parece que algunas personas son bastante masticables. Comienza la segunda ronda de la prueba de competencia por academia. Que por cierto, al final del capítulo dice: tenemos que usar eso, ¿no? ¿Sensei? Sí. Y enfoca a la chica, no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo. Y claro, le enfocan a ella como si fuera un objeto. O sea, que me da pinta de que ella es la héroe. O no, quién sabe. Sigamos. Asumiendo el arrepentimiento de Rivest, quien fue derrotado por Heine y otros Anos y otros se enfrentan a los miembros de la Academia de Héroes. Pensando en la estrategia si es necesario, Anos va a aplastar al oponente de frente usando un enorme poder mágico. Sin embargo, el ataque que impidió la barrera de Igeria, que cubre la ciudad y el corta espada sagrada de la niña Cesia en Hale. Luego, en una situación en la que falta el próximo ataque, Misha propone su plan de avance. Bueno, para empezar, vemos a. Vale, vemos a la chica esta, justamente. Luego vemos a Misha haciendo su poder de hielo. Sasha, pues su poder mamadísimo del con el ojo. Y nada, y nuestro demoncito está siendo. Parece purificado, no sé, parece la luz divina del cielo. Algo así. En fin, vamos a ver qué va a pasar. Capítulo número 11: El resplandor de la vida. Que yo sigo diciendo, es la mu o la chica esta que nos ayudó desde el principio, desde que llegaba a Ciudad Academia, perdón, a Ciudad, a la Academia Humana. ¿Es la que mató al humano o ella es el héroe? Una de las dos. 次回、命の輝き。 Madre mía, rey demonio, haces mojar a las mujeres. Demasiado poder over power. Demasiado mamadísimo, bro. Ya está, Sensei, es verdad, Sensei está mona. Esta nueva Sensei, porque la otra era una. A ver, era linda, pero era una. Bueno, literalmente. Tuvo que ponerle en su lugar su rey demonio. Pero bueno, en fin. Veo lo que va a suceder. Así que nada más, yo que lo dejo, ha sido corto, pero. Es que no había mucho que comentar. Ha sido el combate. Mierdas, los humanos haciendo trampas y ya. Nada más, lo único que había en el capítulo, nada más, no, nada más que yo recuerde importantísimo. Así que, vale. Hasta la próxima.